Hola, me llamo Marisol Gallardo Yo no. y bienvenidos a Las Uñas de Sol. Hemos intentado por todos los medios entrar en directo, incluso hemos grabado, pero se veía que no se conectaba nadie, con lo cual hemos decidido no seguir y venirnos aquí y grabar lo que queríamos grabar. Y bueno, pues lo subiré en cuanto pueda porque tenemos problemas con la conexión en YouTube. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Marisol? estás? Pues como un sueño de sol. Bueno, pues eso está bien. Como un sueño, como los sueños de sol. Sí, los Vale. sueños, la verdad es que sueños son. Estás, y además los estás tapando, los sueños de Ah, sol. los sueños de sol. No sé si se distingue, no se ve nada más que una luz allí. Hay una luz ahí un poco. Sí, no se ve muy bien, pero bueno. Claro. Bueno, te puedes echar para adelante, ponerte cómodo, pero no se ve muy bien. El próximo día lo subo un poquito más arriba. Pues sí. ¿No? Bueno, pues hoy quería yo hablaros un poquito de algunas preguntas que me habéis hecho. Y como una de las preguntas que me ha hecho Macarena, Britton, creo que es el apellido, si no me equivoco, es que hablemos del amor a partir de los 50 y puede ser de los 60, pues por eso tengo aquí a Carlos, para que hablemos los dos del amor. Los 60, ¿qué época aquella? La década de los 60, No, no, ¿verdad? si digo el amor a los A los 60. 60. Bueno, yo realmente podría hablar, pues no sé, un 10% del amor a los 60, porque realmente tengo 61 años, con lo cual si Bueno, las vale, pues vamos a matemáticas. hacerlo a los. Bueno, a los 50 no, ¿De porque no. 55 a 65? Pues si todavía no No. has llegado a los 65, ¿cómo vas a hacerlo? Pues de los 50 a los 61. Venga, habla del amor. Yo empecé a amar, yo creo que tenía como 7, 8 años. Me enamoré de una vecinita. Ay, qué bonita era. No sé si era bonita, yo la veía linda. Y así he continuado por toda la vida que llevo, siempre muy enamoradizo. Tengo esa tendencia a enamorarme. Y bueno, pues a veces ha funcionado bien y otras veces ha funcionado mal. De hecho, estoy con 61 años y estoy con mi actual pareja, que llevamos 4 o 5 meses nada más. ¿Por qué llevamos poquito? Pues tanto ella como yo ya nos ha funcionado lo anterior medianamente mal. Si no, hubiéramos permanecido. Como no lo hemos hecho porque no ha sido lo del todo satisfactorio, pues obviamente No, porque las historias empiezan y se acaban, y se ¿no? acaban, sí, todo Entonces tiene, no tiene todo, por qué no hay ir. nada eterno. Exacto. Entonces, ¿O sí? Nosotros vamos a apostar porque sea eterno, hombre, ¿no? sí, bueno, pero sí, claro que sí. Si Pero no. vamos, tampoco es cuestión de marcarse metas a No, tú muy y largo yo, ¿qué plazo. decimos? Que no nos marcamos metas, No. ¿no? Vivimos No, el presente. no, no. La historia es vivir el día a día, disfrutar cada momento como si fuese el último, el único. Y ya está. Y es como pienso que se debe de vivir la vida, porque es muy desagradable marcarte un plan y que se trunque por cualquier circunstancia, muchas veces por terceras personas que no tienen absolutamente nada que ver y no tienen nada que ganar, pero lo han estropeado. O simplemente por los propios miembros de la pareja, pues porque existe la intolerancia, pues porque existe el egoísmo, porque son defectos que tenemos todos, la humanidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya tenemos cierta edad? Pues Que la experiencia. que la experiencia nos hace tener un temple diferente. Es decir, ya no nos dejamos llevar por esa impulsividad de los cuando teníamos 20 a 30, sabes que no sé qué. ¿Perdona? Perdonada. ¿Cómo que no nos dejamos llevar? Pues nosotros no hemos dejado llevar por esa impulsividad, ¿o no? Yo no. ¿Será mi? Yo te he medido, y la verdad es que todavía te estoy midiendo. ¿Ah, sí? Sí, amor, te estoy midiendo. La verdad es que ¿Con qué dicho cinta sea, métrica? con la del corazón. O sea, es un mentiroso. O sea, que impulsividad no hemos tenido nosotros, dice.
Yo hablo de mí, hablo de mí. Tú hablas de ti y No, las ganas que tenías de conocernos. pero yo voy más despacito que tú. Tú a lo mejor vas más rápido, pues yo qué sé, tú sabrás las ganas que tienes tú Ay, de ay, ay, impedir. ay, 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 qué mentiroso, Dios mío. No te Vale. escondas, no te escondas, no, Nada, da la nada. cara, da la cara. Yo di la cara siempre. Sí. Pero bueno, el que da la cara eres tú, dices yo, no, yo. Hombre, vamos a ver. Tú fuiste muy moderada en el primer fin de semana, nada más. Pero ni siquiera todo el fin de semana, sino el primer día del primer fin de semana. Vale. Al segundo día ¿Al segundo día qué? dijiste, ay, sí, te quiero. Pero ¿cómo puede ser así? Vale, venga. El segundo día te Estoy dije. No, el segundo mintiendo. día te ¿Sabes dije. que te estoy queriendo en la cena, en un restaurante? ¿Sabes que te estoy empezando a querer? Que me estoy empezando a enamorar. Fue la palabra, ¿no? Bueno, si quieres, pues mira, mejor me lo Fue pones, así. mejor me Fue lo así. pones. Y bueno, sigue, sigue. Y entonces después, ¿qué ha pasado? Pues que yo he dicho que está muy bien, yo también te quiero, yo también me estoy enamorando, pero como yo, que soy el que más ha sufrido en el pasado, no sé, como vengo con esta Tara. tara, sí, frustración, trauma, crisis mental, llamémosle como quiera. Pues digo, bueno, sí, esta mujer me gusta, claro que me gusta, es toda una señora, toda una señora, todo, es todo educación. La verdad es que es atenta, es cariñosa, es efusiva, Un poco es. loca. Ah, pero yo también, eso a mí me gusta, eso está bien. Tiene todas las papeletas para que yo apueste por ella al 100%, pero no quiero apostar al 100% con toda la baraja, me quiero dejar una ahí, Un as en la manga. unas en la manga, porque, oye, nunca se ¿Cuál te sabe, vas a porque. quedar? ¿El de oro, el de copa, para quedarme yo con otro? Yo de copa. Yo me voy a quedar con el de oro, fíjate. Uf, qué materialismo. Y sabe además que no soy materialista. Qué Es que la espada no materialismo. me gusta y el bastón y el La, otro tampoco. una. Tú te has quedado con la copa para beberte un vinito, pero yo Para me voy a dejar, mi me deja vinito. cuál. La espada, que odio las espadas. Y después me queda el otro, el garrote. Menos todavía, ¿cómo se llama el bastón? ¿Cómo es? El Bastos. bastón. No me gusta, ¿qué me queda? La moneda. La moneda. Bueno, pues Bueno, nada, me quedo con la moneda. para ti la moneda. Pues nada, que te cunda para ti, a tu moneda. Pues bueno, estábamos hablando del amor. Sí. ¿Y qué opinas tú del amor a los 55 años, que es lo que tienes ahora? A punto de cumplir 56 dentro de un mes. Pues yo apuesto por el amor siempre. Yo cada vez que me enamoraba, porque yo he apostado por ese amor. Pero también es verdad que cuando hay desamor, pues lo hay. Y yo no puedo vivir con una persona con la que yo no esté enamorada. Porque sería engañarme a mí misma. Y yo estoy Sí. apostando. Ah, perdón, No, dime. no, 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 sigue, sigue, sigue. yo apuesto ahora mismo por nosotros, nos llevamos bien, me has ganado el parchís, pero bueno, yo creo que en parte te he dejado. nos reímos mucho, disfrutamos, y yo apuesto, y bueno, pues yo sí apuesto, ¿por qué no? Pero apuesto el hoy, el presente, porque los dos estamos de acuerdo en el que vamos a vivir el momento, y ya está. Es lo mejor. Bueno, no sé si en otro vídeo hemos dicho, sí, yo creo que sí que lo hemos dicho, que nosotros la idea que tenemos es de no cohabitar constantemente las 24 horas juntas, es decir, dejarnos un poco de margen, Despacio. de espacio. Tenemos, Vivimos a 80 kilómetros. exacto, tenemos la fortuna, porque es una verdadera fortuna, de disponer de dos casas, ella la suya, donde nos encontramos en este momento, y yo de la mía, que me gustó mucho más, porque es la mía. Porque está llena de toda mi energía, está llena de todos Anda, que no mis tiene esta buena trampantojos. energía. Sí, pero la tuya. Bueno, yo ya voy poniendo también parte de la Anda, mía. igual que cuando Sí. yo vea. La suya es muy chula y seguramente que el próximo vídeo lo hagamos en la tuya, Y ¿no? lo haremos bajo el limonero, que ahí es donde la energía es. Pero si es de noche no lo podemos hacer bajo el limonero.
nos pondremos velas. Pero si no se nos va a ver. Bueno, ya veremos lo que hacemos. Vamos a hacerlo así. Pues pondremos una lámpara, qué sé yo. Vale, si no lo hacemos de día, ¿no? Pues lo hacemos de día. Pues ya está. Yo no veo ningún Yo problema. tampoco. Bueno, el amor a los 50. El amor. Si el amor llega así, de esta manera. Que uno no se da ni cuenta. Léenos un poema, anda, que todavía no nos lee un poema, pero Un nos quiere poema, leer. yo no sé si un poema de amor o de lo que, mira, lo primero que venga, No, hombre, de vamos a ver, amor, no porque ya sé. que estamos hablando del amor, a los 50, un dulce buenos días. Un dulce buenos días, o sea, un bombón, un bombón. Dice, solo quiero ser y ser con naturalidad una hoja del otoño, un fragmento de brisa, un rincón de nuestro cielo. Solo la lluvia del tejado, el sonido del arroyo, el aroma de las flores, los recuerdos del olvido. Tan solo deseo ser el antes y el después, mientras sumo los ahoras. Una brizna de un instante sin quedarme dormido. Solo quiero ser una emoción, una lágrima de alegría, tan solo una caricia en la piel. Un amar la vida. Solo quiero ser y ser con naturalidad el brillo que ilumina tu rostro, el aire que respiras, tan solo un dulce buenos días, tanto tuyo como mío. Qué bonito. Anda. Anda. Un Y dulce buenos días. con un buen desayuno, Es de los que nos hacemos eso, nosotros. pues ahí estamos, ¿no? Pero esto es en la cama. Ah, Estos son vale. los desayunos que te llevan a la cama. Una vez yo te llevo, otra vez me llevas tú. Vale. Un dulce buenos días Está bien. con un bomboncito de chocolate Qué para rico. empezar el día energéticamente. Pues sí. Pues, bueno, yo creo que ya queda más o menos claro lo que es ¿Qué es el amor? el amor a los 50 para ti y para mí. Lo contrario del desamor. A ¿Qué ver, es el claro. desamor? Pues lo que no funciona. ¿Qué es el amor? Lo que realmente hemos llegado a conseguir a través de muchos desencantos previos que nos han hecho encontrar un término medio, un equilibrio. Pero el equilibrio lo hemos encontrado nosotros porque el equilibrio que tenemos nosotros lo hemos decidido los dos. El decir, en parte queremos estar solos, pero hemos aparecido. ¿Yo te acuerdas que te dije, has aparecido en mi vida un año antes de lo que yo esperaba o dos? Y me dijiste, me voy y vuelvo. Le dije, no, ya que estás aquí, ¿te acuerdas? Ya quédate, Ya ¿para qué te vas a quédate. ir? Pero es verdad que yo lo pensaba, quería estar sola y bueno, pues apareciste y como quien no quiere la cosa, y bueno, pues ya está. Es que es lo que hay, ¿no? No nos vamos a... No sé, yo estoy a gusto contigo. Pues Y estoy bien. yo también Y estoy de eso se contigo. trata el amor, ¿no? Ya Sí, está. y más cosas se trata. Ya. Se trata de ir juntos, de apoyarse, De complicidad. de complicidad, de hacer cosas juntos, De reino. sobre todo de reírnos, sí, de A él le acompañar. costaba un montón reírse, ¿a que sí? Sí. Le costaba un montón. Empezó a reírse con el tiempo. Desde que estamos juntos, nos Porque eres muy conocimos. graciosa y muy Sí, chistosa. ya. Nos Sí. conocimos el 29 de enero. Sí, este Este enero. enero. Entonces, O sea, pues ¿y sí. nosotros cuánto tiempo nos queda para nuestras bodas de plata? La hemos liado. La hemos liado con eso. Eso es el futuro. Eso es el futuro y de Y el futuro futuro nada. nada, presente. Futuro es incierto. Bueno, vamos a ver. Habla, habla, que yo tenía aquí un poema del futuro. No del Voy a futuro, buscarlo. sino. Mira, Juani me dice que escribe poemas como tú. Vale, voy a ir contestando a algunas de las preguntas que me han ido haciendo ya de belleza, saliéndonos un poco del tema del amor. Marisol Estel Lago me dice que haga un maquillaje más arriesgado. Yo podría hacerlo y puedo hacerlo en alguna clienta o lo de esto, pero yo los maquillajes que me hago son a partir de los 50. Puedo arriesgar en color y tal, pero no quiero salir de cualquier forma. Entonces, arriesgo hasta donde puedo. Y si no, pues cogeré a alguien y haré un maquillaje más arriesgado. Alguien más jovencito,
Pero al fin y al cabo es una tontería, si esto es un canal de para nosotras, para las mujeres de 50. Entonces, lo único que hay que hacer es, pues bueno, sí, te puedes arriesgar un poquito más en color, en forma. Bueno, voy a intentarlo. En los viajes de Gema, que es un canal que si no lo seguís, pues os animo a que lo sigáis, me pregunta por el lifting de pestañas. El lifting de pestañas va genial, yo lo hago mucho en mi centro de belleza, quedan las pestañas espectaculares y duran bastante. Nancy Star, quiero preguntarte si ya probaste el maquillaje que me dijiste que ibas a probarlo, a ver qué tal, y si no, pruébalo porque te va a quedar bien. Teresa Torrejón me dice que tiene la piel seca y que se marcan mucho las arrugas. Si el borra, que se le marcan mucho las arrugas con la base. Entonces yo a ella le he recomendado que se dé una base fluida que le va a marcar mucho menos la arruga. Amparo González me dice que el borrador de arrugas si no marca más, no, para nada. A mí por lo menos no me marca más, al contrario. Después, Esmeralda de Portillo, voy un poquito seguido para que no salga muy largo. Esmeralda de Portillo me decía hoy que le recomienda, ella tiene la piel también muy, muy, muy seca, que le recomiende bases, cremas para darse. Yo le he dicho que la base tiene que ser un tono 2 superior a su color de piel, que sean bases muy fluidas. Y después para las cremas yo utilizo este serum que de Eva Bisnu. Es a un 93% de ácido hialurónico, que va genial. El ácido hialurónico también va muy bien para todo tipo de pieles. Para las pieles secas también va muy bien. Estamos aportando. A mí el ácido hialurónico lo que noto es que me da muchísima luminosidad junto con la crema que utilizo, que es vitamina C, que ya la he hablado muchas veces de ella. Estos son productos que para mí siempre van a estar ahí. Hay algo. Creo que ya, bueno, quería decirle a Esmeralda, como le he dicho en un mensaje, pero lo repito por si hay alguien que también le puede interesar, que es muy importante para esas pieles que tienen manchas que utilicen vitamina C, pero sí por la noche, por el día, cuando está el verano o primavera que hay mucho sol, no, por la noche. Vamos a utilizar ácido sájar, cógico, glicólico, retinol. Ácido glicólico, bueno, este es hialurónico, y después la vitamina C, o bien en crema o bien en alguna ampollita que también se vende mucho. Y por último, que esto ya os quería contar porque creo que nunca, quizás lo haya enseñado en algún vídeo, pero si no lo habéis visto, yo cuando me doy la máscara de pestaña, que yo utilizo esta de Maybelline porque marca muy bien, esto que tengo aquí que se llama, bueno, es que no lo veo muy bien. Me voy a Toma. coger las gafas. Tampoco. Tampoco. Así. Las Extender. Se llama Las Extender, ¿vale? Y las No, no, Extender. no, no han llegado a leer. Vale. Las Extender. Y las No, Extender. tampoco lo han leído. Anda, bobo. Voy a ponerlo así porque lo que tiene son como pequeños pelitos. ¿Qué hacéis? Pues os dais la máscara de pestaña. Seguido. Os dais estos pelitos y lo que va a hacer es dar más volumen y después volvéis a retocaros con la máscara de pestañas. Y cuando desmaquilláis se van y quedan genial, ya sabéis, las extender. Bueno, lo dejaré en la cajita de información si no se me olvida. Pues nada, ha sido todo muy rápido, pero porque si no ya llevamos 18 minutos y nos alargamos un montón. Así que lea uno de tus poemas Sí, yo estaba buscando ese que y no después sé ni de lo que estábamos hablando, pero de todas maneras, como no lo he el encontrado. amor y las Sí, tonterías. pero este me he encontrado este por el camino y este venía un poco a cuento. Entonces yo digo, el amor y las tonterías caminan a menudo de la mano. ¿Es de bobos el amor? ¿O amar le hace parecer a uno un bobo? ¿Quién no se tropieza por ir mirando al cielo? ¿Quién no parece torpe con la cabeza y el corazón reemplazados? ¿Acaso tú? ¿Acaso yo? Nace en parto un sentimiento, crece luego y se le educa. O vaga libre, dando tumbos por esos caminos de Dios. ¿Dónde se aprende el amor que tantos arrebatos sufre? ¿Quién le lleva las riendas en su galopar desbocado? ¿Quién? Bien. El amor va por libre. Totalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Pues seguí enamorado. Pues es que eso es lo que toca. Claro. Hoy lo hice así como. El amor y las tonterías van siempre de la mano.
Ay, Dios mío. Bueno, pues como hoy tocaba hablar del amor, pues ya está. Hemos hablado del Pues amor. hemos hablado del amor. Otro día hablaremos del gobierno. No del gobierno, No, como no, hablar. no, 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 eso Aquí no. Desde luego que no. Bueno, pues nada, que ya me voy a despedir. bueno, pues tú despídete, ya sigo yo. Que. Bueno, pues venga, sigues tú hablando. No, yo no, este es tu canal. Yo soy aquí un invitado, soy un intruso, un satélite. Yo soy el electrón, el que pulula dando Alrededor. vueltas alrededor del núcleo. Tú Yo el eres el protón. núcleo entero. Tienes tu protón, popotrón, Popodrome. y tu neutrón. Tú lo tienes Vale, todo. yo. Tú eres el centro. Tú eres el Fíjate. centro del mundo. Tú eres la corona que rige cada molécula. Madre mía, cómo están las cabezas. Eso Bueno, sí. que nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Sí. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Pues no, vamos a despedir con miles De sonrisas, desde el alma. desde el alma, del corazón, de los sueños de sol. Oye, yo tengo la cara más larga que tú. ¿Cómo será por la barba? Bueno, ¿Cómo es eso? pues la tiene, Yo tengo un pedazo de careto. fíjate. Pero larga, larga. Más larga Bueno, que un día sin ya nos pan. despedimos porque, desde luego. Bueno, adiós. Serena. Bueno, nos vemos en la próxima. Venga, adiós. Chao. Chao, adiós.